Muy buenos días, mis compañeros troopers. Mi nombre es Imperial Trooper y hoy vengo a darles una recomendación si eres un verdadero fan de Star Wars. Estoy hablando de la miniserie que salió en el año 2003 de The Clone Wars, que nos narra de una manera más seria y bélica lo transcurrido en las guerras de los clones, por parte de la mente del gran director de animación, Gendy Tartakovsky. Que si no lo conocen, él fue el creador de series importantes de la animación, como sería El Laboratorio de Dexter y Samurai Jack. Claro que actualmente en el canon actual se encuentra La Guerra de los Clones por parte de los estudios de animación de Lucasfilm, pero obviamente esto fue lanzado antes de que saliera esa serie para promocionar la siguiente película, que sería la última de la trilogía de preescuelas, como sería La Venganza de los Sith. Actualmente, como anteriormente les dije, ya se encuentra disponible en Disney Plus. Pero también se encuentra en YouTube, si es que Disney no lo ha bajado porque ya está esta nueva versión en Disney Plus. Se encuentra en español latino por si no les interesa leer subtítulos. Y bueno, Troopers, hasta aquí sería mi recomendación de hoy. Sé que es un contenido muy diferente al que tienen esperado antes de que sacaran las misiones de Buena Onda y las de Indiana Jones. Pero la verdad mi Xbox está un poco. muerto. <laughs> Así que me va a costar un poco de dificultad grabarlas ahora mismo. Pero les prometo que en cuanto pueda los voy a subir. Así que de momento me voy a echar un poquito de The Long Wars Clásico. Así que nos vemos troopers. Nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana. Chao, chao.